tránsicos de la malta bienvenidos a otra crónica de un alcohólico marihuano del día del advent calendar eh, estamos en día 4 vamos a sacar la chela número 4 eh, impresiones hasta ahorita la neta ninguna chela me ha caído mal o sea no que me haya caído mal sino que no me haya gustado vaya vamos a llamarle eh, pues como ven sacamos la número 4 vamos a verla vamos a sacarla Ace Brewing. Una West Coast IPA. Por fin, una de mis favoritas, las IPAs. Especialmente las West Coast. 7% de alcohol. Vamos a ver qué más nos dice. Eh, esta cervecería está en Courtney. Eh, los que no sepan, Victoria está en una isla. Y Courtney está en la misma isla, solo que está en la parte de arriba. Digamos a unas Dos horas y media manejando más o menos. Eh, no nos da información acerca de, de qué es lo que contiene, vaya qué tipo de lúpulos y esa cosa, pero vamos a ver si lo podemos distinguir. Para evitar lo que nos pasó ayer, vamos a hacernos de esto primero. Fuera, fuera de aquí. Ahora sí. Muy importante romper la cerveza. ¿Cómo la ven? A esta distancia ya puedo volver los, los lúpulos. Y creo que ya sé qué trae. Cascade. Eh, no sé si tenga más de casquete, pero de que tiene casquete, tiene casqué porque lo puedo leer. Algo que sí no tiene Citra. Citra lo, lo, lo identifica rapidísimo. Al menos que esté en el amargor, vamos a ver. Ya que el Citra contiene un alfa ácido bastante alto, Normal viene, normalmente viene como entre 13.5 hasta 15.5, lo he visto. Entonces, para, para utilizarlo como para amargor en la cerveza, pues tiene un alfa ácido muy alto. Entonces, no requieres tanto eh, lúpulo para, para tener la cantidad de IBUs que estás buscando. Yo la verdad no utilizo el Citra para eso porque es desperdiciarlo. El Citra tiene un sabor y un aroma increíble y yo no lo usaría nada más para eso, pero ay, cada quien, cada quien. Yo uso el Warrior que también tiene 15 o 17.5% de alfacio Cascade. 100% Cascade o Centennial. Uno de los dos. Puedo pensar que a lo mejor usar un Centennial ya que el Centennial es como el Super Saiyan del Cascade, vamos a llamarle, unos perfiles bastante similares con una diferencia, contiene un alfacido mucho más alto, entonces a la hora que quieras hacer un, un este, utilizarlo para, para Amargor, vas a ocupar, utilizar menos Centennial que lo que utilizarías Cascade, aún así que los sabores sean muy similares. Pues la neta, está muy bien, tiene muy buena corona, eh, empieza a dejar un buen encaje, el encaje se ve un poquito triste para mi punto de vista. Eh, al menos a la calidad de cervezas que hay de acá, de este lado, esto pues es muy mínimo, la verdad. Normalmente dejan más. Desgraciadamente nos han tocado sours. No podemos ver eso mucho. Eh, pues esto no serían las, las charlas de un alcohólico marihuano sin. Voilà. Sin un toque. Pues sí, banda. En el cuerpo. Tiene un cuerpo. Eh, medio. <coughs> targañona eh, Digamos. Yo la siento más o menos. 1.010. Que es para mí está perfecto. Para. 1.10, 1.012, 1.014. 14 ya está un poquito muy arriba para mi punto de vista, pero he probado unas IPA bastante buenas con un cuerpo bastante robusto. A mí, la verdad, me gusta un poquito más ligero el cuerpo en la IPA. Eh, se me hace un poquito más degustable. Eh, otra, me gustan las IPAs que sean limpias. También es otra cosa que, que, especialmente en la West Coast IPA, a mí, la verdad, me gustan más. Tienen mejor este. ¿Cómo les puedo explicar esto? Digamos que hay gente que te dice que si está Heisei va a tener más sabores, no necesariamente, porque hay unos sabores que están ahí que a lo mejor no quieres. Por ejemplo, en una cerveza como una Jefe Bison, si quieres los sabores de la levadura, Jefe Bison significa levadura y trigo. Es una cerveza de, que la levadura te da el perfil y que es hecha de trigo. Esa levadura nos tiene que dar el sabor a banana y nos tiene que dar el sabor a clavo. Y la levadura es la que crea el sabor, por eso necesitamos eso, y por eso una cerveza que debe ser turbia. Ahora, en una West Coast IPA, los sedimentos que vas a tener de la levadura, pues la levadura no te trae nada así interesante, digamos. Es, se crea una cerveza así de chingor eh, Tienes, digamos, especialmente si utilizas una eh, de Fermentis, ¿cómo se llama? La Seifel USO5. Eh, si utilizas esa, pues es la chico. Esa prácticamente es la, la famosa American eh, Pale Ale. Este, esa levadura. Pero otra vez no estamos yendo muy técnicos. Se supone que vamos a estar hablando de, de, la, de la cerveza en sí, no de la elaboración de la cerveza. Eh, ya después que le di unos, unos dos tragos, vamos a llamarle. Eh, sigue teniendo el. el cubrimiento en la lengua de, 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 de los lúpulos, que es algo que a mí me gusta mucho de las IPA. Una de las cosas que me gusta de las IPA es una cerveza que le das un trago, le das otro trago, y ya la dejas ahí un rato, porque te sigue manteniendo toda tu boca, sigue con todos los sabores, y sigues degustando el sabor de esa cerveza. En diferencia de tomarte, por ejemplo, una cerveza... Eh, por ejemplo, la Mexican Pilsner que yo hago, eh, está muy ligera, que esa te puedes tomar... Una cerveza en menos de 10 minutos. Porque está muy este. Está muy como las comerciales vaya. Es el intento que tratamos de hacer en esa cerveza. Eh, pues bandita. Día 4. Si te están gustando las, las. Las reseñas estas. O las crónicas de un alcohólico marihuano Vamos en el día 4. Faltan 20 días más. Y no te has suscrito al canal pues suscríbete al canal y ya que te suscribiste, pues activa la campanita, hombre. Y ya que estás viendo el video y si te gustó el video, no te cuesta nada presionar ese botón que dice like. Tú lo mejor piensas que no sirve, pero a nosotros nos sirve mucho. Y no es porque ah, un like es dinero, eso no significa absolutamente nada. Ese like no nos ayuda a que el algoritmo si alguien busca algo de reseñas, al menos aparezcamos ahí en su en su, en su ventana o en su página o en su, este, en su YouTube y puedan tener la opción de decir, ah, quiero ver a este cabrón. Entonces, pues nada más para eso nos sirve, en realidad, los comentarios, los comentarios nos sirven para, para tener una retro, retroalimentación entre uno y otro y poder estar platicando y mejorar el canal pero el like ese es el que sirve para que el algoritmo vea de que ah mira si hay mucha gente que le está gustando el video vamos a recomendarlo y es nada más para lo que nos sirve así que si a ti no te cuesta nada y me puedes ayudar mucho pues regálame un like y si no estás suscrito pues suscríbete al canal cómo jodo con eso y activa la campanita y ya que hiciste todo esto, ya vas a poder ver las charlas cerveceras. Pues no es que no las pudieras ver, simplemente te vas a enterar que suceden. La charla cervecera, las cocciones en vivo, este, los videos de las cocciones, donde comparto la receta, comparto toda la técnica y contesto todas las preguntas que puedan tener acerca de eso. Inclusive sobre esos videos se basa mucho la charla cervecera, la gente ve los videos. Eh, y luego en la charla cervecera, cuando tienen las dudas del video, las, las hacen, me hacen las preguntas eh, durante la, la transmisión en vivo y ahí mismo contestamos las preguntas que tienen sobre la cocción. Entonces, banda, pues si les gusta todo ese cotorreo, ya saben. Fernando el Cervecero Campo, de Clandestino Bruin. Bueno, banda, nos vemos en el próximo.